Ok, seguimos. Estábamos por darle un clic a la herramienta, ¿sí? De la interpolación, de la interpolación sustractiva. Entonces, voy a hacer una, la borro, hago otra y la borro y así, para no tener que estar creando cuerpo. Entonces, primero, una forma es esta, le doy a la herramienta y entonces vamos a seleccionar, aquí lo llaman característica. Está bien, aquí está 3, 4 y 5, es 3, 4 y 5, así en este orden. Entonces seleccionamos una, ahí está, ese es el 3, y ahora vamos a seleccionar otras secciones. ¿Está bien? Esas otras secciones las podemos, si pudiéramos tocar esta aquí, fuera bien cómodo, pero vamos a añadir otra sección y ahora seleccionamos, lo voy a seleccionar por acá. Y entonces fíjense que va desde aquí hasta acá y vamos a añadir una tercera sección que aquí la podemos tocar por acá. Y esto es lo que me queda, la forma. Fíjense que el cuerpo sólido llega hasta aquí y esto se puede pasar un poco, ahí no hay problema. Lo único que bueno, que la sustracción no tiene alternativa sino quedarse limitada a la extensión del cuerpo. Y una vez que le doy OK, entonces le ha hecho un hueco haciendo la interpolación que tenemos. Esa es una forma, ¿está bien? Entonces, vamos con otra forma. Una forma es, voy a borrar esta para volver a hacerla. Otra forma es, fíjense, aquí tengo la extrusión y vamos a presentar aquí los croquis. Otra forma es, seleccionando los croquis que voy a usar en mi interpolación sustractiva, y el orden es importantísimo. El primero que seleccione, está bien, va a ser, bueno, va a estar en el orden ese, pues. Primero, segundo, con control y un clic selecciono el segundo, y con control y un clic selecciono el tercero. Una vez que hago esta selección, bueno, le doy aquí a la herramienta y de una vez lo hace. ¿Está? Ahí está. Ok, las opciones que están acá. Aquí dice superficie reglada. Esto significa, no sé si reglada será una buena traducción de eso, pero esto lo que significa es que se va a ir de entre croquis y croquis de manera recta. Ahí está. Entonces, forma cilindros rectos y eso es lo que tenemos. Y esta parte de cerrado, lo que dice la documentación de esto es que en principio el último de los croquis seleccionados se va a interpolar con el primero de los croquis seleccionados. Pero esto tiene un reporte y no se ha solucionado. Aquí estamos en el banco de trabajo Part Design. Eso sí funciona en Part. Pero en Part Design no está funcionando y supongo que no es mucha prioridad. Eso lo reportaron, estaba viendo por ahí, creo que en febrero de este año, pero no lo han fijado, no lo han ajustado, pues. Entonces, esta opción por ahora no la usamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a colocarlo así como estaba. Me parece que se ve más, me parece mejor así. Visualmente me gusta más esta parte. Y le damos OK. Y entonces ahí tenemos lo que resulta de esta interpolación sustractiva. ¿Ok? Vamos a hacer otra cosa. Yo voy a utilizar, le dije que iba a utilizar otra herramienta y vamos a hacerlo. Yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a colocar esta aquí, que fue lo que teníamos al principio, y le voy a dar para que haga un clon. Bueno, un clon es eso, pues, que hace lo que ustedes se imaginan que va a hacer. Ya saben, va a copiar esto, pero va a copiar, fíjense, estos son, digamos, en este cuerpo que está acá, lo primero que creé fue este esquema y después a partir del esquema hice una extrusión y después de la extrusión hice una interpolación sustractiva, esta de acá. ¿Sí? Con los sketches, o mejor dicho, hice estos sketches, estos croquis y después hice la interpolación. Yo voy a darle un clic acá
Y eso lo voy a hacer en el siguiente tutorial, pero vamos a ver cómo funciona. Esto es simplemente para ahorrarme un poco de trabajo. Otra vez, ya saben, la sugerencia. Suscríbanse a mis canales de Odyssey y de YouTube. Compartan este video y bueno, nos vemos en el siguiente video. Saludos.